Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia. Devoción matutina para adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. Bienvenido. Un lindo inicio de semana te saluda Merari. El devocional para el día de hoy se titula Oración Intercesora. Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervos y tuvieron hijos. Génesis 20:17. Conocí una dama que creía por completo en la oración pastoral. Repentinamente, su bebé de 6 meses enfermó de gravedad. Lo atendieron varios médicos y llevaron a varios hospitales, pero sin resultados. En la última consulta médica, le confirmaron que la enfermedad de su hijo no tenía solución y tenía que prepararse para lo peor. Entonces buscó al pastor de la iglesia para que orara por su hijo. Decidió entregarlo en las manos de Dios. Llegó a la iglesia un miércoles de noche a la reunión de oración con su hijo enfermo en los brazos. Al terminar el programa, se acercó al pastor para que orara por el pequeño. El pastor la invitó al cuarto de oración, tomó al bebé en sus brazos y pidió a la madre: «Ore con fe mientras yo suplico que Dios intervenga». El pastor no supo más del caso. El tiempo transcurrió hasta que un día, después de unas conferencias en un auditorio, se le acercó una dama que le dijo: «Pastor, quiero presentarle a mi hijo. Es un regalo y un milagro de Dios». Se presentó un esbelto joven de 22 años. La dama continuó: «Pastor, este fue el bebé al que los médicos no le dieron esperanza alguna. Usted oró fervientemente por su salud y mi hijo sanó. Debemos confiar en el poder de Dios e invitar a otros a interceder en oración. La respuesta llega en el momento de necesidad y la misericordia de Dios nos cubre y nos eleva ante su trono». Cuando Abimelec llevó a la esposa de Abraham a su palacio, Dios le dijo en sueños: «Vas a morir a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada y tiene marido. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti. Así vivirás. Pero si no la devuelves, debes saber que de cierto morirás tú y todos los tuyos». Abraham intercedió en oración por Abimelec y las consecuencias de su pecado se evitaron. La oración intercesora es impulsada por el amor al prójimo. Si amamos como Jesús ama, oraremos constantemente por otros y seremos un canal de bendición en la comunidad en que vivimos. La oración intercesora tiene un poder que no podemos explicar, pero sí experimentar. Te envío con mucho cariño fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Hasta la próxima.